Bajo el manto de la noche, los beduinos nos reunimos para celebrar. Noche repleta de sensaciones, emociones, color, música, arte, donde los sentidos adquieren relevancia. Pongamos nuestros cinco sentidos, vista para apreciar la luz, los gestos y el color. Olfato para distinguir y percibir olores, sabores y texturas. Tacto para tocar y acariciar una mano amiga y para aplaudir. Gusto para paladear y diferenciar sabores. Oídos para escuchar los sonidos y la música. Y añadamos a todos ellos nuestra imaginación para soñar y volar. Transportémonos en estos momentos a la imagen de un oasis en el desierto y con nuestros ojos miremos a la negrura de la noche vista desde la blanca jaima. La nariz para oler y notar la aridez y sequedad del desierto. Manos para acariciar y limpiar a sus camellos, sus compañeros de viaje. Gustando y paladeando la dulzura de unos ricos dátiles recogidos de las palmeras en su oasis, de paz y tranquilidad bajo el murmullo del agua y el viento. Por último, los oídos para escuchar sus sonidos. Dicen que durante la noche, en cada desierto, las dunas, al moverse, producen diferentes sonidos al chocar la arena mecida por el viento, como las notas de una composición musical. Unas se escuchan en fa, otras se escuchan en do. Esto es lo que estarán sintiendo los beduinos en el desierto. De la misma manera, nosotros, beduinos y amigos, vamos a sentir esta noche, igual pero distinto. Ahora es el momento de pedir la presencia de Ana María Moreno Fuentes, Sultana 2023, para que se acerque a este escenario acompañada por su capitán, José Manuel Estela Quesada. Thank you.
Tempus fugit. Como decíamos ayer, buenas noches, Ana María. En este marco incomparable, doblemente magnífico por tu imagen bellamente ataviada, sumada al cielo y las palmeras reflejadas y visualizadas en el agua. Triplemente bello por el donaire y la felicidad de las mujeres acompañadas por sus distinguidos caballeros, hombre-mujer, complementándose para resaltar hoy a las mujeres por sus cualidades, su alegría, su sonrisa y por su belleza. Esta noche, tres mujeres, Ana María, 2023, abanderada, Lucía, 2019, mantenedora, Carmen, 2024, sultana, son mujeres universitarias y, a pesar de haber estudiado tanto, jóvenes, guapas, graciosas, inteligentes, simpáticas, beduinas y sultanas. A las tres las conozco desde que nacieron, ya siendo beduinas. Podría decir que las conozco desde hace más de 50 años, pero eso sería una hipérbole, una exageración, una figura literaria, no por mí, que recién los he cumplido, sino porque ellas son unas jóvenes alejadas de esa edad. Pero es el tiempo que ha permitido y que ha servido para fraguar y mantener la amistad que nos une a nuestras familias. Qué bonita es la amistad que dura y permanece. Hoy quiero ensalzar a la mujer, pero no de forma generalizada, sino con nombre propio, Ana María. De tu belleza, de tu simpatía, de tu elegancia, de tu discreción, de tu galanura, de tu serenidad al desfilar, de tu sobriedad a la vista están. Quien no te haya visto y sentido en los pasacalles y en los desfiles, peor para él. Aún están a tiempo de verte este año como abanderada. ¿Quién te podría anticipar que yo sería el presentador que haría la semblanza de tu sultanato desde el cariño que te profeso, desde tu más tierna infancia, desde aquellas primeras papillas que ayudaba para que te las comieras? Ana María, recordamos, ¿me acompañas? Empezamos por la decoración y preparación que realizó tu familia, entrelazando telas preciosas para decorar una estancia que sería testigo de momentos para compartir, trabajar, reír durante todo el año, y de la correspondiente artística fachada de Arco Moruno. Despliegue de panderetas, bellamente decoradas por manos laboriosas que parecían volar sobre las mesas en tu noche de presentación, y el macramé tejido para tu obsequio y con el que demostrabas un cariño especial por todo lo relacionado con los trajes que lucen las beduinas en los pasacalles y desfiles. Apoyaste a todos los cargos que compartían año contigo, asistiendo a sus cenas de presentación. Y cuando alguna no podías, te acercabas un momento para manifestarle tu cariño. Eres generosa. Como buena beduina, asumes el cargo de sultana y sabes que también supone responsabilidad, pues eres nuestra embajadora en todos los actos y has sido nuestra más bella imagen, teniendo en capitanes y bellezas el más fiel reflejo, guapa y elegante. Entre lluvia de pétalos, estruendo de pólvora, música y aplausos a la vez que piropos, saludaste a tu comparsa desde el balcón con ese toque de timidez que te hace encantadora.
bello desfilar en las dianas, sutil y delicada. Eras pura poesía en movimiento. Llega la tarde. Los beduinos se preparan para desfilar en la entrada mora. Y elegante y alegre, llegas hasta tu carroza arropada por tu familia. Metros de nobles telas conformaban tu vestido con un bello tocado, del que emanaba un largo velo que te ilusionaba lucir. Rodeada por los beduinos y un sinfín de músicos que deslizaban suavemente con tu carroza, decorada por esa media luna de suave luz. Vuelven a tronar los aplausos a tu paso y llegas al final, donde eres recibida por beduinos y beduinas que te muestran su cariño. La mañana de la ofrenda, el sol brilla en lo alto y tú entre las beduinas desfilando con tus flores para nuestro patrón, que paciente os recibe en el pórtico de la iglesia, momento para orar y dar gracias. Al anochecer, la procesión, último acto festero de tu sultanato. Es entonces cuando los beduinos te acompañan a tu casa y entre cantos de despedida, entonados con dificultad por la afonía, nos despedimos de nuestra sultana. Este año serás abanderada. Te queda mucho por disfrutar de una forma más tranquila y relajada, ayudando con tu sabiduría y experiencia a nuestra sultana Carmen. Ana María, tienes nuestro respeto y cariño y formas parte de la larga lista de guapas y simpáticas sultanas de nuestra comparsa. Escucha, esto es para ti. Hola Ana María, al igual que hace un año, estás aquí sentada frente a toda tu comparsa, esta vez para presentar a nuestra Sultana Beduinos 2024. De parte de toda tu familia, queríamos dedicarte unas palabras para rememorar lo que ha sido un año tan especial. ¿Quién te iba a decir que aquellos juegos con los que trajinabas de pequeña en el campo serían realidad años después? Preparando el saludo para la presentación y todo tipo de detalles. Parece que fue ayer, y el sueño se cumplió en tu cena, hace exactamente un año. Desde entonces, has vivido en volandas y disfrutado de todos los actos que conlleva el cargo de ser sultana. En la festa, has ostentado el más alto cargo al que puede aspirar la mujer. Ser sultana beduina es todo un privilegio. Has podido sentir en primera persona aquello que te habían contado tu grupo de amigas, también sultanas, tu madrina, tu madre y tu prima, que tuvo el honor de acompañarte junto a la carroza en la entrada mora. La historia se repite una vez más, pues tú llevaste el ramo de Carol en la ofrenda y ahora es su hija Marta la que ha llevado el tuyo. Pues guarda en lo más hondo de tu corazón todos estos recuerdos, que son tu mayor tesoro festero. Gracias por hacernos partícipes de cada uno de los detalles y actos, y por la ilusión que hemos vivido juntos. Este año, con más serenidad, te espera otra etapa en la que serás la abanderada de la comparsa, y acompañarás a Carmen en pasacalles y desfiles, representando a los beduinos. De parte de toda tu familia, te queremos, Ana. Quienes hemos tenido el privilegio de compartir estos momentos contigo, te damos las gracias. Rogamos la presencia en este escenario de dos componentes de la Junta, Orte y José Pili, que te harán entrega de un obsequio de parte de tu comparsa. Thank you.
es momento de llamar a los cargos 2023 con quienes compartiste tu año festero. Tu familia. Ha llegado el momento para Carmen Candela Valero, Sultana Beduinos 2024. Sube acompañada por el presidente de la comparsa, Manuel Ramos Lucas.
Pedimos la presencia en este atril de Yolanda Lledó Cerdá, secretaria de la comparsa, para dar lectura al nombramiento de la Sultana Beduinos 2024. Comparsa Mora Beduinos Crevillent. En asamblea de esta comparsa, celebrada el día 2 de marzo de 2024, fue elegida como sultana por aclamación la señorita Carmen Candela Valero. Estamos seguros de que la aportación a la fiesta de su innata elegancia, unida a su natural belleza y simpatía, darán un mayor realce a los desfiles de nuestra comparsa y a las fiestas de moros y cristianos. Es un honor para la comparsa Mora Beduinos nombrar y presentar a su sultana como máximo cargo festero de la misma, con el deseo de que la felicidad de este momento sea el preludio de unas fiestas de moros y cristianos inolvidables, que permanezcan para siempre en su recuerdo. Firman la presente en Crevillent a 6 de julio de 2024, la secretaria con el visto bueno del presidente. Nuestro presidente hace entrega del título que acredita a nuestra sultana beduina 2024, Carmen Candela Valero. Thank you.
Hoy es el día, el lugar, la hora escogida por la gran comparsa Beduinos para que tenga lugar el acto de presentación de su sultana 2024. Acto que cada año renace con nuevos sentimientos y emociones, tanto para la sultana 2023, que se convertirá en nuestra banderada, como para una nueva mujer que comenzará su sultanato. Buenas noches, sultana. Qué alegría por tenerte aquí. Eres ya una mujer guapa, simpática, alegre, divertida y, sobre todo, inteligente. Como lo demuestras, primero, en tus estudios. Segundo, por los grandes y buenos amigos y amigas que tienes a tu alrededor y que hoy están aquí. Tercero, por la elección de tu presentador. Pero eso estaría feo decirlo y no lo voy a decir. Y por último, y más inteligente aún, por elegir a tu hermana, Lucía, como mantenedora, ya que te conoce estupendamente y ambas habéis compartido deseos, ilusiones y confidencias. Para mí fue una gran emoción que me eligieras como presentador. No lo esperaba. Tienes a tu alrededor mucha gente que te quiere y a la que quieres, que podrían haber sido elegidos. Por ello, te doy las gracias. Para mí fue un motivo de ilusión y de emoción. Carmen, voy a dar de ti unas pinceladas de cómo eres para que te conozcan. No todas, porque este acróstico no daría para ello. La C de cariñosa. La A de alegre. La R de revoltosa. La M de maravillosa. La E de entusiasta. Y la N de natural. Eras una preciosa niña rubia con bonitos rizos y pronto empezaste a disfrutar de tu traje festero y a sentir los desfiles, la pólvora, la música y el color y el calor de la fiesta. Te hemos visto crecer y nunca imaginamos que por ser la más pequeña fueras la más decidida. Nunca te ha importado ser la primera mujer en la danza que bailan las beduinas. Estás segura de ti y de tus evoluciones para guiar y ser referente a todas las jóvenes que desfilan. Este año, para ti, está siendo un torbellino. Tus estudios por un lado y el sultanato por otro. Pero tienes fuerza y capacidad y nosotros confiamos en ti. Tu familia, tus amigos, todos estaremos a tu lado. Como ya ocurrió en el Mid-Chain, en casa de tus padrinos, disfrutando con tu primer saludo desde el balcón para verte con la chilaba mora, preludio de trajes que vendrán después. Antes de finalizar, quiero decir esta respuesta televisiva que creo que te hará sonreír y con la que conseguiste un magnífico regalo. Rocinante, el caballo de Don Quijote estuvo un lustro en Pucela, en los establos de Juana la Loca, que fue la hija de los reyes católicos. No quiero extenderme más. Podría hablar largo y tendido sobre nuestra sultana, pero no es a mí a quien toca desglosar tus loas y virtudes. Por ello, voy a dar paso a tu mantenedora, de quien podríamos decir que es leal, única, comprensiva, ingeniosa y amable, amén de otras cualidades que no quiero ser exhaustivo ni pecar de prolijo. Graduada en Magisterio en Educación Infantil y Primaria por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente ejerce su profesión
en la red de colegios de la Fundación Arenales. Festera beduina, sultana 2019 y hermana de nuestra sultana 2024. Solicitamos la presencia de Lucía Candela Valero, que será la encargada de glosar y exaltar este acto. Gracias por concederme el privilegio de acompañarte desde tan cerca. Esta noche, envuelta en el manto de estrellas que nos brinda el cielo estival, tengo el honor de presentarme ante ustedes como mantenedora del acto. Mi corazón late con orgullo y emoción al ensalzar a una mujer cuyo encanto es tan enigmático y deslumbrante como la luna que brilla en lo alto. Una mujer vivaz, fuerte, apasionada, inteligente, dulce, divertida, sonriente. Carmen Candela Valero, nuestra sultana, mi hermana. Señor presidente de la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís, señora concejala de Cultura y Recursos Humanos del excelentísimo Ayuntamiento de Crevillent, señor presidente de la comparsa Beduinos, cargos festeros 2024 y 2023. Beduinos, amigos, buenas noches. Es una suerte poder dirigirme a todos ustedes y a ti para invitarles al deleite del encanto, la belleza y la inspiración de esta galante noche. Nos encontramos envueltos de aromas, colores, agua, cuánto detalle cuidado, y todos inspirados en ti y para ti, sultana. Aquí, en el escenario, 20 rosas blancas te acompañan, 20 como tus años. Hemos sido agasajados con claveles, flor sencilla con un aroma delicado pero resistente, naranjos, símbolo de la transformación y búsqueda del sentido de la vida. Búsqueda que nos hace conocer, y conocer es recordar, es volver al corazón, es regresar a lo que verdaderamente importa. Quienes me conocen saben que me gusta trascender, darle vueltas a una misma pregunta, hasta llegar al fondo, o por lo menos intentarlo. Por ello, me detendré unos instantes en lo que de verdad importa. Desde el comienzo de la vida, cada persona ha compartido un anhelo común, la búsqueda incesante de la felicidad.
Esta búsqueda nos impulsa a explorar diversos caminos, con la esperanza de alcanzar esa plenitud tan deseada. Y uno de los medios más sublimes para intentarlo es el arte de mirar, de observar con detenimiento y aprecio lo que nos rodea. Los elementos decorativos que nos acompañan en este momento han sido concebidos y elaborados con amor, esmero y una atención meticulosa al detalle. Cada cojín en el que han reposado las minutas ha sido creado artesanalmente, mostrando la dedicación y el cariño invertidos en cada puntada. La fachada que embellece este lugar no es solo una estructura, es una obra de arte que refleja el alma y la pasión de quien la inspiró y el buen hacer de las manos que lo construyeron. Y desde luego está Carmen, cuya sonrisa cálida y genuina irradia una luz que es imposible pasar inadvertida. El fulgor que envuelve la noche de hoy es verdaderamente fascinante, pero como dice Fabrice Haddad en su libro A mí toda la gloria, nadie es más brillante que el que ilumina. Carmen, hoy encarnas esta verdad de manera impactante. ¿Qué es la felicidad? Para mí, es sentir una plenitud interior que rebosa. Sultana, el cargo que oficialmente asumes hoy te permitirá irradiar esa dicha desbordando felicidad en cada paso que des. Tu luz no solo iluminará tu camino, sino también el de todos los beduinos que te acompañaremos. Imaginemos por un momento un vasto desierto, sus dunas doradas brillando bajo el sol abrasador y el viento susurrando secretos antiguos. En este escenario árido y grandioso se levanta la figura de una mujer de belleza atrayente. En su sangre fluye el arte beduino, esa expresión sublime que ha perdurado a través de la sucesión de majestuosas sultanas, las cuales han ido deslumbrando a nuestro pueblo con cada patrón de los tejidos de sus vestidos, con su elegante desfilar. Y cada una de ellas cuenta ya, contamos, la historia de nuestros sueños cumplidos. Damos la bienvenida a un nuevo capítulo en la crónica de nuestra comparsa. Los beduinos somos tribu, unidos por los fuertes lazos de la lealtad. La unidad y la protección mutua son fundamentales en nuestro pueblo nómada. Cada miembro es eslabón clave en la esencia de nuestra comparsa. Somos familia que transmite de generación en generación nuestro ser festero. Carmen, ahora eres tú la guardiana de nuestras tradiciones. Eres portadora del cargo Sultana Beduinos. Con tu gracia, que parece imitar el vaivén de las dunas, recorrerás las calles de Crevillent, siguiendo los pasos de tus antecesoras. Coges el testigo de la mano de nuestra querida Ana María Moreno Fuentes, Sultana Beduinos 2023, quien nos embaucó con su carisma y encanto. Señoras y señores, no es un déjà vu lo que hoy presenciamos. Es la mejor herencia festera que Isamari Fuentes, Sultana 1980, y Ana María Valero, Sultana 1981, han podido dejar a sus hijas en herencia, que desfilarán juntas al son de nuestras marchas como años atrás lo hicieron ellas. La historia no está completa. Comenzamos a escribir unas líneas llenas de vida y pasión. Carmen, por tus venas corre el arte flamenco, lo que te permitirá transformar la elegancia beduina en una danza vibrante que celebra la vida en toda su complejidad. Eres arrolladora y de espíritu fuerte, haces que cada nota de música vibre con potencia. Tus manos saben dibujar en el aire solidez y frescura. Cada uno de tus pasos es expresión de alegría y poderío. Sultana, recibe este homenaje de la mano de quien fue guía, maestra
e inspiración para ti. Alguien que dejó huella en tu corazón y tú en el suyo. Ella, que es muestra de arte. Más que en una danza, nos adentramos en un viaje al corazón, donde las raíces árabes y gitanas florecen en cada compás, creando una melodía eterna que celebra la vida, la amistad y la tradición. Cargos festeros, disfrutad de la dicha que compartís. Nuestras calles presenciarán vuestros encuentros, miradas entre amigos que gozan de una misma alegría. La fiesta transforma nuestro pueblo en un lienzo de colores, sentimientos y música. En su esplendor, un estallido de júbilo donde el ritmo se acelera y los cuerpos se dejan llevar por la música. Comparsistas, al igual que esta danza, llevamos décadas tejiendo historias de camaradería y apoyo incondicional. Un mismo sentir, una misma raíz o acogida. La palmera, la media luna, el camello. Y el final, que nos llena de nostalgia. Y así, entre risas y suspiros, dejaremos ir un año más, sabiendo que cada paso compartido ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Años, esta situación era completamente contraria. La voz de mi hermana pequeña comenzó a sonar de fondo a modo despedida. Escuchaba emocionada cómo me decía que repetiría cada momento vivido. Pues de nuevo nos encontramos aquí, juntas, contigo protagonizando cada instante y cada acontecimiento de este regalo y honor. Ser sultana de nuestra comparsa. Te aseguro que recibir tu carta con la propuesta de ser tu mantenedora fue mi gran ilusión. Te aseguro que volvería a vivir cada día de tu 2024.
gracia, picardía, elegancia y expresividad. Mi sultana vive con intensidad cada instante. Salta, ríe y baila. Deja caer las lágrimas que conllevan la emoción y que son reflejo de tu admiración por el momento que vives. Eres pura pasión, eres verdadera obra de arte. Beduinos y amigos, brindemos por Carmen Candela Valero. ¡Viva la sultana! ¡Viva Crevillent! ¡Vivan las fiestas de moros y cristianos! ¡Viva San Francisco de Asís! Damos las gracias a Lucía por su maravilloso y cariñoso mantenimiento. Lo has hecho genial. Y tu hermana estará muy feliz y lo recordará siempre. Llamamos a Andreu Espinosa, tesorero de la comparsa, para que haga la entrega a la mantenedora de un detalle en agradecimiento por su intervención en este acto. Vamos a proceder a la entrega de unos obsequios a nuestra sultana. Capitán Beduino 2017, José Manuel Estela y su esposa Rosalía Alarcón Izquierdo. María Moreno Fuentes, abanderada beduina, acompañada
por Andreu Espinosa Santa Cruz. Presidente Manuel Ramos Lucas y señora Angelines Penalba Selva hacen entrega de un obsequio por parte de la comparsa. Concejala de Cultura, Personal y Recursos Humanos, doña Mónica San Emeterio Gil, acompañada por su marido. Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, don Luis Manchón Mas y señora. Acto, Lucía Candela Valero, acompañada por su hermano.
capitán bando cristiano 2024 por la comparsa castellano-leonesa, Jesús María Jorge Murcia, acompañado por la castellana de honor Nayeli Nuncia Jauregui. Tamara Espinosa Ruiz, princesa Dragones. Valentín Pérez, Rosa de Bronce. Paloma Zaplana López, masera de honor. Ana Belén Lledó Mas, Gran Hurí marroquí. La familia de nuestra sultana 2024.
comparsistas, Mamen y Víctor, representando a todos los beduinos, te hacen entrega de un detalle. Ha llegado el momento de concluir este acto de presentación. En nombre de la comparsa Beduinos, queremos agradecerles su compañía en esta noche tan especial. Carmen, disfruta de este momento, rodeada de tus padres, familia y de tus beduinos. Haremos que todo sea único para ti. ¡Viva la sultana! Unas filas de beduinos te esperan para desfilar. Buenas noches, carpe diem.
guapa! ¡Viva la sultana! ¡Viva la banderada! ¡Viva! ¡Viva, capitán! Thank you.